Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la pareja menal. Eh, en los últimos días eh, se ha hablado de problemas de corrupción por sobreprecios en la compra de implementos que están destinados para el combate al narcotráfico. Por lo tanto, eh, aquí eh, lo que queremos discutir y analizar en este programa es el tema de quién controla a los controladores. Porque generalmente los controladores aparecen como los niños buenos y... Y nadie sabe si son verdaderamente buenos. Y entonces estamos aquí en compañía de nuestra panelista invitada, Norma Saavedra. Hola Norma. Hola, muy, ah, bien, muy bien, muy bien acá, Marcos. Gracias. Un bien. abogado que, además de ser abogado, tiene otras características que las vamos a ver en el segundo bloque. Bien. Estamos con Marcos Moncado Tudillo, historiador, ex capitán de Carabineros, quien nos va a dar su opinión sobre esto. Y de ahí vamos a pasar a un tema eh, más concreto, eh, que ya está más claro ante, ante los investigadores, porque este otro, el, el que está pasando en este momento, todavía está en su, en su inicio. Entonces, bienvenido al programa, Marco. Eh, gracias. gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá. Eh, ¿Qué te parece a ti una hipótesis que se está manejando de que cuando las redes de, de corrupción... Empiezan a tocar eh, intereses que tienen que ver con el Estado Nacional, porque en este caso los sobreprecios que se intentan eh, cobrar tienen que ver con el combate al narcotráfico. Estamos en presencia de que, ¿cómo se produce esto, en tu opinión, como analista, historiador y exfuncionario de Carabineros? Lo primero es que hay que entender que es la proyección o el compromiso que tiene este grupo de poder con el objetivo que plantea ante la nación. Si yo asumo mi condición de dirigente y tengo un discurso hegemónico y quiero construir Estado, eh, me proyecto. Y la sobrevivencia de ese discurso, la sobrevivencia de ese proyecto, es hacerlo bien. Si al contrario, yo percibo que el tema no va a prosperar, aprovecho el momento. Y pareciera ser que muchas de las personas que usufructan de modelo democrático no creen en la democracia. Porque en la medida que esto. Entran a robar y salen rápido, es porque no tienen la percepción de que no van a seguir. La sobrevivencia del grupo tendría que ser con hacer las cosas bien. Esa es mi opinión. Digamos. Perfecto. Marco, y respecto a los implementos destinados a la lucha contra el narcotráfico, eh, se hablaba de unos camiones, unos vehículos por ahí. ¿Qué nos puedes decir tú sobre ese tema? Bueno, es que el tema, eh, eh, vamos a abordar el ejemplo, y uh -huh. lamentablemente, cuando abordamos estos ejemplos de corrupción, terminamos encapsulando el problema. Uh -huh. Perfecto. Este es un efecto del problema. Este no es el problema. El sobreprecio 400% denunciado por Ciper Chile, por el caso de Tecnodata, es un escándalo. ¿Claro? Ciper Chile hace poco denunció a Mellafi Salas por venderle carabineros de Chile al 300% sobreprecio. ¿A carabineros de Chile? Claro. Le robaban al fisco a través de carabineros de Chile. ¿Y cómo lo hacían? A través de, de licitaciones brujas, a través de... Eh, a, traje a la medida y luego los fiscalizadores digamos de esas compras quiénes están a cargo curiosamente, curiosamente ciperchile plantea presenta las facturas en la página de Ciper Chile de un, de un equipo para sostener una pantalla digital digamos que costó 48 millones de pesos un pedestal claro y un pedestal que valía 105 mil pesos y quién lo compró la dirección de inteligencia policial entonces queda la duda que como lo hicieron Puede ser que siempre Chile tenga la información equivocada, pero nadie lo ha desmentido. ¿Y eso cómo salió a la luz? Siempre Chile hizo una investigación que es denunciada por, carabineros, por mismos carabineros que filtran la información. Ya. Es gente dentro de la institución que filtra esto. Y gracias a eso se sabe que el señor Platowski vendía a 300% del precio a carabineros. Entonces, siempre Chile entrevista al señor Platowski y le pregunta por qué hace esto. Entonces. Porque estos co cobros, si él con un equipo de un millón cobra tres millones a cada dinero. Ya, entonces estamos entrando en el tema central y concreto del programa, que sería el tema de los conflictos en Rapanui, donde ahí también tú, como buen historiador e investigador, eh, detectaste algunas cosas medias extrañas. Lo que pasa es que el tema de Empratoski, la empresa Melláfi Fisalas, eh, es una empresa que la mantiene en, en, en sociedad con la familia Chis, la gente que está en conflicto en el hotel en Angaroa. Entonces, por lo tanto, llama la atención que siendo esta gente la que tiene un conflicto en un terreno que solamente puede ser propiedad de los Rapanui, y que no son Rapanui, son alemanes, tienen un terreno en la Pascua, eh, y nadie se da cuenta de este como conflicto, de esta incongruencia cuando a él lo prohíbe. A ver, eh, Marco, explícanos un poquito eso, ¿por qué los terrenos pertenecen a los isleños, digamos? ¿Qué, qué lo ¿Qué le acredita digamos, ese derecho? ¿Por ser isleño hay una ley? ¿Qué pasó? En un principio, para que tú seas propietario del terreno, tienes que inscribirte en un conservador de bienes raíces. Claro. Y no había conservador, por lo tanto no había propietarios. Perfecto. Pero la gente vivía de ahí antes de ser chileno. Tener un derecho. Ellos claro. tienen derecho a un porque ellos en función de jefe de familia, administraron los terrenos familiares, ofrecen soberanía a Chile. Yeah. Cuando Chile les entrega esta, esta posibilidad de ser propietario del terreno, que estamos hablando de 1967, la ley Pascua, yeah. 1965 por ahí, pero el reglamento no se dicta. Entonces, el 79 recién se hace el reglamento. Eh, para los 100 años de la Corporación de la Pascua Chile se crea el Consejo de Ancianos que quiere impedir la propiedad privada de la tierra, quieren que fuera comunitaria. ¿Sí? Y en ese momento, esta legislación que solamente permitía que los reponidos fueran dueños de la tierra, aún así, alguien ingríe esta tierra. Y lo peor de todo es que previamente a esto, en el año 70, funcionarios fiscales, contra lo que dice la ley, traspasan un terreno. Del fisco a Corfo, cuando la ley lo prohibía, decía que tenía que tener concesiones de explotación. Pero eso no es todo, no. porque perjudicar una familia a ver, que era dueña del terreno real. Que, Marlo, la eh, entre. que te interrumpa. ¿Cómo comienza esta historia, digamos, para poder entender el contexto? Porque tú me hablas de las tierras que se cedieron, algo pasó. ¿Cómo comienza esta historia? Eh, en la década del de de año 56, llegué a Isla Pascua, eh, Thor Geyerbal hace una tremenda difusión de Isla Pascua, libros, documentales, y empezó a atractivo por la Isla Pascua. En el año 67 empiezan los aviones, las rutas aéreas que ya venían por, por eh, Juan de Parragué generándose esa isla de Pascua. Y el Estado chileno, es medio de asumir eso, se lo entrega a señor Lambler, le entregan Lars, Lars Lindblad, un, un personaje nórdico, digamos, le entregan ¿Ya? la concesión, la, la exclusividad de los pasajes de la Chile para isla de Pascua. Él lleva a los turistas en carpas y alojan en carpas, pero carpas de buen nivel, de buen torneo. Y los Rapanui empiezan a prestar servicio a esta gente. Cuando él deja hacer este servicio, un par de funcionarios fiscales ven la oportunidad de construir ellos un hotel fiscal. Y para eso ocupan el mejor, el mejor terreno de la isla a juicio de ellos, habiendo 80% de la isla fiscal, y la familia de Hito le quita el terreno. O sea, ahí empieza ya la historia de responsabilidades claro. con respecto a este ilícito. En el año el 70 fue, se concretó este ilícito. Contra la letra de la ley, inscribirse ser de Corfo. Ahora, ¿y por qué es ilícito? Porque la ley lo prohibía. Los funcionarios fiscales se acusan de esta arbitrariedad cuando, en paralelo, en la misma notaría, en el mismo tribunal de Isla Pascua, hacen dos gestiones paralelas. Una, donde la señora, la, la, la heredera de los hitos, eh, Eva, la, señora, eh, la la viuda de Edgardo Hito, hace una sesión de derechos eventuales, a cambio de una casa de cemento de 60 metros okay. cuadrados. Y en paralelo, hace una sesión por el mismo terreno. De Corfo, del de, 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 de Estado a Corfo. Bien. Oye, disculpen. Tenemos una nota preparada Perfecto. para que nuestros televidentes eh, se ilustren más del tema. Perfecto. Así es que, con el permiso del señor director, yo creo que podemos ir eh, a una nota o terminemos la idea primero. Sí, mira, me gustaría saber eh, y respecto vamos con eso. a esto. Eh, me hablas de tema de inscripción y que hubiera un funcionario. Acá hay un, o sea, derechamente hay una prevaricación, un notable abandono de sus funciones. Norma, explícale a nuestros televidentes qué significa prevaricación. Ah. <laughs> Tú eres abogado tío. y. Ah. Bueno, para que se entienda, es un notable abandono de las funciones, que el deber que tienen es ser garante, digamos, de custodiar o realizar su, para lo cual tal está encomendado a esta persona. Perfect. Acá, en este caso, yo tenía que custodiar que no podía dar un traspaso tierra y sí. Si, lo hicieron no fiscalizaron no se dedicaron o sea, a ver eso la, lo que construye la, el Congreso Nacional nuestros representantes construyen una legislación de beneficio de rapanui para que pueda ser dueño de la tierra y esta legislación como nuevo reglamento no se ejecuta es solamente nominal y, y no solamente no se ejecuta sino que se ejecuta para quitarles terreno a los rapanui o sea es peor de lo ¿Pero peor pero quién fue la entidad porque me dice que no hay conocer, de por Funcionales Funcionales lo que de se hace que son responsabilidades personales y dónde lo inscribieron en Isla de Pascua en Isla, de Pascua. ¿En Isla de Pascua pero en un conservador una notaría sí, se abre un libro Especialmente para inscribir esto. Perfecto. La ley del año 67 y el reglamento. 69, Dos años de diferencia. Sin embargo, el año 70 se inscribe. ¿Por qué? Porque hay una por de coyuntura para hacer el negocio. Ya, yeah. pero está ese registro, digamos. Está el registro. ese registro. registro esos documentos ya Especialmente ese año para inscribir este, este traspaso. Solamente ese Solamente traspaso. O claro. ah, digamos, la forma de que hay traspasar terreno, propiedades de muebles e inmuebles está muy clara. Y el pueblo reponiendo se enteró esto. ¿Quién? ¿El pueblo de Rapa Nui no se enteró de esto? No supo. Ya. No, porque ellos llevaban 100 años siendo chilenos y viviendo en la tierra como ellos entendían que se vivía en la tierra. ¿Pero no les pareció extraño que armaran un hotel aflorada de repente? <risa> bueno, <risa> claro. si vemos el hotel que estamos dando en pantalla, eh, es un hotel, lo entendemos como hotel. Cuando llegan los, los eh, turistas en la Pascua, llegan en carpas. Si yo pongo una carpa en tu terreno, tú te beneficias porque yo, yo te dejo de gran de artesanía, te dejo ropa, etcétera. Pero cuando el turista se va, el trono sigue siendo tuyo. Justamente. Lo que se construye en la Pascua, que tenemos como hotel fiscal, es una plataforma de tela, 30 centímetros de piso sobre madera sin cepillar Bien. con fonolas. Con fonolas. No tenía techo, no, tenía paredes. Entonces el que turista... No en el fondo. Claro, como un hostal, porque tú ponías la carpa sobre esta plataforma. Ah. Entonces perfectamente la lógica de Rapanui, eso eran más carpas nomás. Claro, no hay una construcción firme, digamos. Por lo demás, si estamos hablando de, de funcionarios de Corfo, ya existía desde de tiempos uh -huh. de Alessandri la ley que establecía los tipos de hoteles. que te va. Un hotel, una residencial, eh, una hostería, son cosas distintas según la ley. Uh -huh. Un funcionario uh -huh. se puede equivocar. Lo que piden ahí construir es una residencial. Ah, Eso dice la sesión de derechos eventuales: una residencial. Para decir una casa, según dice el reglamento, donde yo pueda tener alojados uh -huh. y además uh -huh. dar alimentación para mis alojados. No para otras terceras personas. Perfecto. Bueno, eso no tenía conocimiento, digamos, los funcionarios que realizan estas inscripciones. Y si te fijas bien, esa lógica de la residencial es consecuente con la casa de cemento que le entrega la señora Hito. Y después... Ah, ojo, esta gente vivía en la parcela de casi 10 hectáreas y sigue viviendo en la parcela. ¿Hasta el día de hoy? Sí, lo que sí. pasa es que de aquí para allá ya no van a entrar porque se construyó un hotel. Le cerraron, digamos, sí. el hotel. ¿Y este hotel tiene hoy en día títulos de dominio? Tienen todo porque el papel aguanta todo. Perfecto. Pero la ley no permite que personas no Rapanui tengan terrenos. Ellos tienen un terreno. Claro, perfectamente. Marco, cuéntame una cosa. ¿Qué despertó tu interés para investigar todo esto? Mi Porque primer tú eres, digamos, del claro, cotidiano. Llevo años en, año en esto, pero yo, mi primera esposa Rapanui, tengo dos hijas Rapanui. Y el abuso de funcionarios fiscales, el abuso de personas que están lucrando y abusando de los Rapanui. La omisión, la indolencia de las autoridades está generando un sentimiento antichileno. ¿Pero tú has presenciado ese tipo de abusos? Pero digamos, por supuesto, este no caso es, es grosero como si hay una ley que dice que solamente los raponíes no pueden de la tierra, alguien diga que tiene un tenis en la Pascua. Perfecto. Eso ya es grosero. Que el Estado, el presidente de la República, designe como representante del Estado chileno a cargo de las empresas fiscales de Sasipa uh -huh. al socio y representante legal de la familia Chis, vale decir al señor Daniel pratoski que es el representante legal de Mellas Fisalas, Socio con los chis es casi una burla. ¿Por qué? Porque es el principal emprendedor del De Pascua. Tú no puedes reclamar contra los chis y solidarizar con los hitos porque puedes perder la pega. ¿Tú me hablas de tu familia chis? Eso fue lo que te motivó el motor que tuviste para empezar esta Lo que a motivó que las consecuencias de este abuso. Iba a generar que el día de mañana mis hijas tuvieran que elegir si son chilenas o son Me Imagino. Ah, a ese nivel. De claro. Porque de... hace es que hay gente que está preguntándose con, por la independencia en este montón el De Pascua. Hay gente que está diciendo pero es que no es el Estado chileno, son algunos chilenos. No, pero el Estado no hace nada. Entonces, claro. el Estado permite este abuso. Bueno, además ellos no se sienten chilenos. Alan, Yo discrepo de eso, porque ese, ese tema de sentirse o no decirlo, el, la condición jurídica la tienen igual. Claro, digamos legalmente. El tema es que el Estado ellos, como, se construye para defender bien, a los digamos. ciudadanos. El Estado en el continente defiende a los ciudadanos. Eso que se, se entiende, claro. o se debería entender. En Rapanui está la percepción que no es así. No, no siente esa igualdad, digamos. Piensen o sea, en Rapa los Rapanui hasta el año 67 no podían sacar credencial, no podían votar, nada. De hasta el 67, claro. No tenían, digamos, no habían órganos que podían, digamos, otorgar ese tipo de, de documentación que es no, paranormal para nosotros. Claro. Entonces, el derecho a voto, el derecho a decidir, lo tomaron recién ese año. O sea, en el fondo, lo, digamos, los Rapanui se sienten abandonados por el Estado. Estuvieron no abandonados mucho tiempo, muy abandonados. Marcos, eh, ¿de dónde vienes ahora? Ah, eh, bueno. Porque tú, eh, <laughs> aparte de un gran analista, eh, ex capitán de carabineros, conocedor del conflicto Rapanui, eh. Eres historiador, y eso es lo que le importa a la criminología, ¿no es cierto? Exactamente. La, 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 sea, raíz no, la raíz del conflicto. La raíz del conflicto desde es. la historia, porque a veces los analistas de las instituciones muy formales, al no tener conocimiento, eh, aparte de su cosa controladora formal, eh, necesitan un complemento, y tú lo tienes. ¿De dónde vienes ahora? Bueno, desde aquí hasta el Viene son las, las 16 jornadas de historia regional de Chile. Ya. Este, es la, este año la Universidad de Viña del Mar es la que sostiene este, este encuentro, yeah. lo, lo organiza y está desarrollándose en el Centro Cultural del Cerro Cárcel. Eh, y ha convocado a especialistas de historia local y regional de todo Chile, que es cada dos años, ciencias eh, sociales, historiadores, Bien. y lo que pusimos hoy día con el equipo de trabajo que participó en esto, con Víctor Álvarez, eh, fue que se planteó el, el tema de la, la tenencia, la propiedad y el conflicto por la tierra en la Pascua. En el caso específico de la familia Hito. ¿Por qué? Porque la historia nacional da la de la Pascua, como se incorporó qué sé yo. La historia regional, la mirada de los Rapanui, cómo claro. los Rapanui ven cómo se incorporan. Pero la historia local, en lo específico es con la familia Hito, en un contexto específico frente a determinadas redes de poder. Ella sufre consecuencias que son distintas a las demás personas. El símbolo, digamos, que de hoy día. Es que el caso es que este, este abuso es intolerable, es increíble y solo le afectó a ellos. A nadie más, un continente le quitado tierra, en la Pascua. A nadie más, porque la ley no lo permite. Marcos, ¿cómo crees tú que operan estas redes de corrupción eh, para que sean efectivas y puedan ir pisotear a toda una cultura y a todo un pueblo? Eh, ¿Qué se requiere para hacer? Un corrupto un por... efectivo. <laughs> tomo <lomo>. Se requiere, <laughs> de, de tomo se requiere para, para mí lo clave de esto es tener redes y tener cómplices. Yeah. Gente que mide para el lado, gente que no quiere ver las cosas. Perfecto. Nosotros empezamos en el año 2006 una campaña contra, en la página web, uh -huh. polinesiachilina.org, uh -huh. una campaña contra el casino Isla de Pascua. Perfecto. Porque la corrupción nos amenazaba. Y pusimos como ejemplo... El...